Desde el preciso momento de nacer, e incluso antes, ya estamos acompañados. Nos acompañan nuestras familias y normalmente los profesionales de la salud. Comienza el apego, tan necesario para sobrevivir, y también el desapego, dando paso a una danza en la que ambos estarán más o menos presentes a lo largo de nuestra vida. Nacemos muy vulnerables, dependientes del mundo que nos rodea, y así nuestro viaje comienza, aprendiendo con otros y de otros, recogiendo la historia y construyendo la propia. El principio y el final de la vida son situaciones de emociones intensas y de mucha fragilidad física. Ambas experiencias son de gran trascendencia para las personas que las comparten. Nuestra sociedad ha cambiado, vivimos más años y el periodo final se alarga. Estamos en una sociedad envejecida con unas pautas o unas formas y unos estilos de vida que cada vez va a haber más personas que se van a encontrar solas al final de la vida. Desde mediados del siglo pasado, profesionales de la sanidad como Elizabeth Kubler-Ross y Cicely Saunders se dieron cuenta de que en los hospitales los enfermos terminales tenían unas necesidades que no eran atendidas. Los profesionales no se ocupaban de ellos al considerar que ya no los podían curar. Al interesarse por los desahuciados, comprobaron que se podía mejorar radicalmente su situación, tanto en el tratamiento del dolor como en la atención a sus necesidades afectivas y espirituales. Desde entonces, muchos conocimientos se han acumulado en el campo profesional de los cuidados paliativos. En este documental trataremos de transmitir esta información, así como experiencias y testimonios de personas que ya han pasado por ello, de manera que puedan ser útiles para acompañar y cuidar. Este documental está dirigido principalmente al acompañante. Cuando ya es muy improbable la curación, cambian las prioridades. Lo afectivo y lo espiritual se convierten en lo más importante. Y aunque es cierto que el tiempo de la vida se acorta, también se puede ensanchar. Es posible vivir una vida entera en pocas semanas. Los enfermos suelen reconsiderar lo fundamental de su existencia. Buscan reconciliarse y despedirse. Necesitan establecer qué dejan a los demás como legado y plantearse, de acuerdo con las propias convicciones, el sentido de la vida y la trascendencia. El acompañante también se enfrenta a los temas más importantes de su propia existencia y tendrá la oportunidad de finalizar del mejor modo su relación con la persona enferma.